Vamos a hacer el Undertale, pero esta vez modo genocida. Es decir, vamos a matar a todos. En el último video me lo pidieron mucho. En el video del Pacífico me dijeron todos: ahora toca el modo genocida. Por lo tanto, estamos acá haciéndolo. Vamos a resetearlo. Nombre humano caído. ¿Es correcto ese nombre? Sí. Ok, vamos acá. Para hacer la ruta genocida hay que matar a todos. Literalmente hay que matar a todos. Y hay que matar también a los bichitos. Ok, acá está Flowey. ¡Buenas! Soy Flowey. Flowey la flor. Los esquivo. Oye, amigo, no has pillado ninguna. Probemos otra vez, ¿vale? ¿Qué pasa si esquivo todas? ¿Es broma? ¿Eres tonto? Ve hacia las balas. Bolita de amistad. Parece que sabes lo que está pasando aquí. Que solo quieres verme sufrir. Oh, qué hijo de pu. Muere. ¿Me va a matar? No, acá me va a salvar. Ok, me salva. Me salva Toriel acá. Oh, Toriel. Lástima que te va a matar ahora pronto, Toriel. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Inocente esta. Inocente de la pinga, inocente. Ok, luchar, maniquí. Ok, has ganado. Ah, los maniquís no son para luchar, son para hablar. No queremos hacer daño a nadie, que no, sigamos. Ring, ok, ya me dejó Toriel. Ok, acá tengo que matar a 21, ¿no? Tío, me regañan, literal. ¡Oh! Pero no vino nadie. Ok, ya hicimos la 21. God, ok, ya hicimos todas las almas. Tipo, todos los cosas acá. Ok, seguimos, chat. Siéntete como en casa. Oh, bueno, vamos a tener que matarla. Son las últimas horas de... o los últimos minutos de Toriel. Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba. No, Piti, no, Piti, no. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren, niño ingenuo. Si abandonas las ruinas, Asgore te matará. Solo te estoy protegiendo. ¿Entiendes? Vete a tu cuarto. No, Piti, no, Piti, no. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Toriel bloquea el camino. ¡Fua! La hice mierda. Un golpe. ¿Tanto me odias? Ahora veo a quién protegía al mantenerte aquí. A ti no, sino a ellos. Ja. Ja. Ay, me la matamos al toque. Bueno, F por Toriel. Ja, 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 ja. Tú no eres humano, ¿a que no? No. Estás vacío por dentro, igual que yo. De hecho, eres Ale, ¿verdad? Después de todos estos años, aún somos inseparables. Escucha, tengo un plan para convertirme en un ser todopoderoso. Incluso más poderoso que tú y tu alma robada. Vamos a destruir todo lo que hay en este mundo miserable. A todos. Y todo en estos recuerdos inútiles. Convirtámosle en polvo. That's a wonderful idea. Ok, acá nos encontraremos a Sans, si no me equivoco. Me acuerdo hasta toda la historia ya. Humano, ¿no sabes cómo salvar a un nuevo Kologa? Date la vuelta y dame la mano. Qué tarado. El viejo truco del cojín pedorro en la mano siempre tiene gracia. Soy Sans, Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la casa de humanos. Oye, de hecho creo que ese de ahí es él. Tengo una idea, pasa por este chisme con forma de verja. Sí, tú pasa, mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. ¿Eh? Vale, supongo que no tienes que hacerlo. ¡Oh, amigo! ¡No puedo creerlo! O sea, esto cambió. Tipo, no me escondí, por ejemplo. Ahora, tipo, me chupa un huevo. No lo puedo creer. ¡San! ¿Has encontrado un humano allá? ¡Sí! ¿En serio? ¡Pues asunto zanjado! Eso ha funcionado, ¿eh? No, qué estúpido que es Papyrus. Me va a dar pena matarlo, boludo. Bueno, seré directo contigo. A mi hermano le encantaría ver un humano. Así que ya sabes, me sería de mucha ayuda que siguieras pretendiendo ser uno. 16 más. Ah, ok. Acá tengo que conseguir 16. Ok, 16 tengo que conseguir. ¡Oh! Ok, ya hicimos la muerte, pero nadie vino. Cambió la música. Megalul. Así es, así que Sans, ¿cuándo llegará el humano? Quiero tener mi mejor aspecto de los domingos. O al menos mi muy buen aspecto de los martes. ¿No tienes solo un traje? Ya, podría probar un nuevo peinado. Oh, cierto. Buena idea. ¿Por qué no echas un vistazo por ahí? ¡Oh! ¡Sans!
¡Por Dios! Me he mareado. ¿Qué estoy mirando? Observa. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me dices que mira una roca? Oye, ¿qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! No tenía ni idea de qué es eso. Bueno, no es una roca. ¿No es una roca? ¡Oh, no! Por proceso de eliminación, quiero decir que es un humano. Ejem, humano. Prepárate para jolgorioso altos y bajos, peligros, puzzles, cabriolas, burlas, ser capturado y otras divertidas actividades. Si te atreves. Y tú ni te inmutas, ¿eh? Sans medio que se da cuenta de lo que pasa. ¿Se ha movido algo? ¿Era mi imaginación? Solo puedo ver cosas que se mueven. Oye, de repente no puedo parar de temblar. ¿Quién anda ahí? Oh, tengo que matar a este perro. No muevas un pelo. Has ganado. Ok, lo maté. Eres muy vago. Ok, esto ya lo paso rápido. Debes de estar teniendo un choque cultural. Sufrí a través de los ríos pulses. Ok, pasé de una. ¿Por qué no le gustan los puzzles a los humanos? Ok, pasé de una, no sé qué onda. ¡Humano! Espero que estés listo para... ¡Sans! ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí, en el suelo. Créeme, este seguro que no lo salta. ¡Sans! ¡Eso no ha hecho nada! Ups, sabía que tendría que haber usado la otra sopa de letras. ¿Qué? ¿Sopa de letras? Por fin, algo en lo que ambos estamos de acuerdo. Ok, lo pasamos de una. ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Tengo que matar a estos, boludo. Me hace querer eliminar. Te esperaré, miseria. Ok. 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 Ha ganado, conciencia. Ok. Lo matamos. Ah, bueno, esta está bien. Están todos los puzzles hechos ya, boludo. What the fuck. Esto es re loco. Están los puzzles ya hechos, ¿vieron? ¡Oye! ¡Es el humano! Te va a encantar este puzzle. Lo creo la gran... ¿Esto va en serio? ¡Sans! ¡Socorro! No para de saltarse los puzzles. Se supone que debe dejar de que se los explique y luego amenazarle y frustrarle con las peligrosas burlas. Bueno, a lo mejor no le gustan las burlas. A todo el mundo le gustan las burlas. ¿Qué hay de Udin? ¿Ella no odia los puzzles? Odia los puzzles, pero le encantan las burlas. Eso tiene sentido. ¡Humano! ¿Qué opinas tú? ¿Puzzles o burlas? Vale, normalmente esta es la parte en la que tú asientes o discrepas. Y dependiendo de tu contestación, decimos algo genial como respuesta. Toma, ¿por qué no pruebas el puzzle tú mismo? Che, acá está Metatón, boludo. Este es Metatón. La máquina no funciona. Che, ¿este no es Metatón, gente? ¡No! No me la contés que tengo que matar a este perro. Bueno, lo matamos. Yo nuestra batalla con Papyrus, creo. ¡Humano! Este es tu último reto y el más peligroso. Contempla el desafío del terror mortal. Cuando diga la palabra, se activará. Disparos de cañón, pinchos y cuchillas. Todo se moverá violentamente arriba y abajo. Solo quedará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? Porque estoy a punto de hacerlo. ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy a activarlo ya. Pues, a mí eso me parece que... No me parece que esté muy activado. Bueno, seguro que lo salta. Y ya no será divertido. Así que lo humano ha sido un fiasco. Bueno, es decir, me emociona capturarle. Para convertirme en un famoso guardia real. Pero todo el tiempo que pongo en estos puzzles es algo así como montar una fiesta de cumpleaños. ¿Sin trampa ni fuego? Exacto.
Es inútil. Quizás tenías razón con lo de ser vago con los puzzles. ¿Yo? ¿Tenía razón en algo? ¿En serio? Sí. ¿Qué estoy diciendo? Aún estás completamente errado. Solo tengo el público equivocado. Piensa en lo mucho que Udin se divertiría aquí. Llamas, violencia, es lo suyo. Así que no malgastaré este puzzle contigo. Solo tengo que apreciar a la amiga que ya tengo. Y una valiosa elección de la vida. Ok, what the fuck. Ahora voy a hablar con Sansa, a ver qué onda. Supongo que al final no hemos necesitado tu ayuda para pasarlo bien. Oye, he estado pensando. Parece que lucharás contra mi hermano dentro de muy poco. Te daré un consejo de amigo. Si sigues por este camino, vas a pasar un mal rato. What the fuck. Hey, todos huyeron y se escondieron en algún lado. Hombre, los adultos pueden ser tan tontos a veces, jajaja. No saben que tenemos a Udin para que nos proteja. Ok, ese me da mucha ternura. ¿Se escondieron todos? ¿Qué pasa si entro, no sé, a un lugar? No hay nadie. Voy a comprar comida, es verdad. Tienda. No hay nadie. Tomar. Agarramos todo, boludo. Robar. Robaste 758 de atrás del mostrador. Leer. Ah, no, nota. Por favor, no hagas daño a mi familia. Bueno, perfecto. Aquí vamos a pelear con Papyrus acá. Ok, primer boss del día. Sin contar a Toriel porque fue un golpe. Estamos con Papyrus. ¡Alto, humano! Oye, deja de moverte mientras te estoy hablando. Yo, el gran Papyrus, tengo algunas cosas que decir. Primero, que eres un maldito rarito. No solo te gustan los puzzles, sino la manera en que la que arrastras los pies de un lado a otro. Y la manera en la que tus manos están siempre cubiertas de polvo. Se siente como si tu vida recorriese un sendero peligroso. Sin embargo, yo, Papyrus, veo un gran potencial en ti. Todo el mundo puede ser una gran persona si tan solo lo intenta. Y yo apenas tengo que intentarlo. Oye, para de moverte. Esto es precisamente a lo que me refiero. Humano, creo que estás en necesidad de alguien que te oriente. Alguien necesita mantenerte por el buen camino. Pero no te preocupes. Yo, Papyrus, con gusto seré tu amigo y tutor. Le daré un giro a tu vida. Veo que te acercas. ¿Estás ofreciendo un abrazo de aceptación? Caspita, mis lecciones ya funcionan. Yo, Papyrus, te recibo con los brazos abiertos. Pulsa Z. Papyrus te está perdonando. Ah, lo maté de un golpe también. Bueno, eso no es lo que yo esperaba. Pero aún así yo creo en ti. Puedes mejorar un poco, incluso si no lo crees. Lo prometo. Ok, lo acabo de matar. Vamos a guardar 18 más. Ok, necesitamos matar a 18 acá en Waterfall. ¡Ey! Esta saliente es demasiado empinada. ¡Ey! ¿Quieres ver a Udin? ¿Verdad? Escala mis hombros. Gracias. ¡Au! ¡Ey! Intenta ser un poco menos brusco, jaja. En fin, buscaré otro camino para avanzar. Hasta luego. Se nota que las acciones y las cosas que hace mi Frisk ahora es como más que le importa todo. Que no le importa nada, ¿vieron? Ok, pelea creo, ¿eh? Creo que pelea, chat. Ah, no, no, esta parte es la de... Ya me acuerdo que era esto. Ok. Ok. Fuck. Ah, no era por acá, sí. Oh. No. Ah, me caí el basurero. Parece que ha venido de aquí. Oh, te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate. Ale, ¿eh? Es un nombre bonito. Yo me llamo... ¿quién era ese? Ah, ese es... ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el hijo de Asgore y Coso? Ariel, era Asriel. Es como un flashback que me vino cuando caí. Cuando caigo. What the fuck? ¿Esto qué es?
Ja, 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 para ti es lo mismo que huir. Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí. Mi primo también solía vivir en un maniquí. Hasta que tú llegaste. Tus acciones no solo han hecho que abandone su hogar, sino que todos sus vecinos también se han marchado. Despreciable, despreciable, despreciable. Eres la peor persona que he conocido. Nunca he estado tan cabreado. ¡Guau! Mis niveles de maniquí se salen del ma... del... ¿Eh? Este sentimiento... Eureka, 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 humano. Este es ese momento ese momento de emoción desenfrenada me ha permitido fusionarme por fin con mi cuerpo. Ahora soy corpóreo del todo. Mi sueño de toda la vida se ha cumplido. A cambio, supongo que no te pisotearé. ¿Qué te parece? A tu puta casa, boludo. A tu puta casa, morite. Yo me venía a romper las bolas. Ok, llegó el momento de pelea, ¿eh? Momento de pelear, hermanitos. Detrás de ti. Ok. Siente. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas, nuestro rey, el rey Asgore Dremur, se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgore por fin podrá destruir la barrera. Por fin recuperará la superficie de la humanidad. Ok, esto ya lo sabemos. Asgore. Ok. Yudin, te ayudaré a luchar. Lo has conseguido. Yudin está justo delante de ti. Tienes asientos en primera fila para su lucha. Espera. ¿Contra quién está luchando? Oh, oye, no le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? Sí, primera fila, la pinga. Ok, ahora sí, vamos a pelear. ¡Ey! ¡Ey! Yudin me ha dicho que no me acerque a ti. Dice que me has hecho daño a mucha gente. Pero, ey, eso no es cierto. ¿A que no? Ey, ¿por qué no me respondes? ¿Y a qué viene esa cara tan rara? ¡Oh! ¡Oh, tío! Tío, el corazón me late a 1000 por hora. ¿Qué haría Yudin? Será mejor que te detengas ahora mismo. Porque si quieres hacer daño a alguien más, vas a tener que vértelas conmigo. Uf, no quería pegarle. Yudin, ¿estás herida? ¿Herida? No es nada. La próxima vez, hazme caso cuando te diga que te marches, ¿vale? Yudin, yo me encargo. Largo de aquí. Bueno. Je, no es nada, ¿no? De alguna manera, con solo un golpe, ya estoy. Ya, maldita sea. Papyrus, Alphys, Asgore, así de simple, yo os he fallado. La maté a Odín, boludo, la maté a Odín. No, mi cuerpo siento como si fuera a partirse, como que en un instante me esparciré en 1000 pedazos, pero en lo más profundo de mi alma hay una ardiente sensación de que no puedo describir, una ardiente sensación que no me dejará morir. Ya no se trata solo sobre monstruos, ¿verdad? Si pasas por encima de mí, les destruirás a todos. Monstruos, humanos, todos. Todos sus sueños y esperanzas, desvanecidos de un instante. Pero no te dejaré hacer eso. Ahora mismo, todos en este mundo, puedo sentir sus corazones latiendo como uno. Y todos tenemos una meta. Derrotarte, humano. No lo quiera que seas. Por el bien del mundo entero, yo, Yudin, acabaré contigo. What the fuck? Vas a tener que esforzarte un poco más que eso. La ironía me parece... Oh, ok, este sí es el primer boss. No, papi, nada, primer boss. Undying, undying de undying. Undine de undying. Ok. Uf, tiene una banda de vida, loco. Ok, voy a intentar pasarme la primera chat. No, morí, boludo, morí. Morí la primera, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Perdí, boludo. Puta madre, a mí está re complicado. No, no. No, no, está muy... Está re complicado, amigo, no puede ser. Está muy complicado.
Esas están re complicadas, boludo. No. Oh my god, no entiendo nada. Da, amigo, eso era re complicado. Me estás jodiendo. ¿Cómo voy a esquivar 10.000 lanzas que vienen por atrás, por atrás, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por el diagonal izquierdo, por el diagonal derecho y todo a la vez? ¡Ay! Esa es muy complicada. No, pues, eso es re complicado, amigo. No piso. Eso es imposible, chabón. Aunque tenga 100 de vida, eso me va a matar, amigo. Eso es re complicado, mal. No puede ser, boludo. No puede ser. Ya no entiendo nada, ya no entiendo nada. No, quiero llorar, chat. Me quiero ir a la mierda. Me quiero ir a tomar por culo. No, estoy a 5 de vida. Creo que rip, Creo que rip. Era obvio, era obvio. Me acabo de comer 7 golpes seguidos, literal. ¡No! Param, pam, param, pam, 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 pam. ¡Dale, amigo! Perdí al toque encima. ¡No! 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 Ok, no, 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 estoy en la B, estoy en la B, ok. Maldita sea. Incluso con este poder no ha sido suficiente. Si crees que voy a perder la esperanza, te equivocas. Porque tengo a mis amigos conmigo. Alphys me dijo que me vería luchar contra ti. Y que si algo salía mal, ella evacuaría a todo el mundo. Por ahora, ya le he dicho a Asgore que absorba las 6 almas humanas. Y con ese poder, este mundo vivirá. Por fin matamos a la maldita Yudin de mierda, por favor, Dios santo, literalmente después de 2 horas, gente. Finally, 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 voy a guardar. ¡A la primera, boludo! ¡A la primera! Bueno, vamos a... Ok, ahora me toca ir a... Después de matar a Yudin, me toca ir a Hotland, creo, si no me equivoco, Hotland. Que ahí tengo que matar como 40 monstruos, la con... ¡La con! 40 más, ok, tengo que matar 40 acá en Hotland. Hoy viene pelea. ¿Escuchaste lo que dijo? Ella. Dijeron que un humano con camisa de rayas pasaría por aquí. Escuché que odia a las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta arrancándole las patas. Supongo que la mato rápido, ¿no? A Mafet. Escuché. Oh, ok. Que tiene un gusto terrible. Qué pena. Por fin llega un humano y aún así no parece apetitoso. Oh, bueno. Los ingredientes podridos van a la basura. Ok. Ah, bueno. La hice pinga. Oh, no. Qué triste. No me importa, tu puta casa. Mira, estoy en la ruta genocida. Chúpame la pija. Que se haya la mierda, la araña de mierda, boludo. Que se haya tomado por culo. Ok. Al final ha llegado, ya veo. Tras nuestra primera reunión me di cuenta de algo horrible. No eres solo una amenaza para los monstruos, sino también para la humanidad. Oh, vaya, eso es un problema. Verás, no puedo ser una estrella si no tengo público. Y además, hay algunas personas a las que quiero proteger. Ah, jajaja, ansioso como siempre, ¿eh? Ni pienses en tocar ese dial, hay algo que no has tenido en cuenta. Como cualquier buen fan sabría, primero fui creado con como un robot de combate. Fue tras convertirme en una estrella cuando puedo conseguir un cuerpo más fotogénico. Sin embargo, esas funciones originales nunca fueron eliminadas del todo. Acércate y me veré obligado a mostrarte mi verdadera forma. Muy bien, entonces, ¿listo? ¡Que comience el espectáculo!
Ok. Melatón me bloquea el camino. ¿Será que lo mate de un golpe? Sí, será que lo mate de un golpe. Supongo que no te quieres unir a mi club de fans. Vamos, bueno, lo matamos. Guardamos. Ojo. Ojo, Sans. Hola. Has estado ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede ser una buena persona si tan solo lo intenta? Jejejejejejeje, de acuerdo. Entonces, toma una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Porque como des un paso más, te juro que no te gustará lo que viene después. ¡Oh, dio un paso más! Buah. Lo siento, señora. Es por esto que nunca hago promesas. ¡Oh, my God! Hace un día hermoso afuera. Los pájaros cantan, las flores brotan. En días como estos, los niños como tú deberían arder en el infierno. ¡Oh! ¡Me mató! ¡Me mató de una el hijo de Pu! ¿Qué? Nah. Pará. Jodeme que tengo que matarlo. Ese es el primer ataque, no lo puedo creer. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Me lo pasé! Siempre me pregunté por qué la gente no usa su ataque más fuerte primero. Ok. Fallo. ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedarme quieto y recibir el golpe? ¡Hijo de Bu! Siente tus pecados trepar por tu espalda. ¡No! ¡A mí me esquiva todos los golpes! Nuestro informe muestra una anomalía temporal. Línea temporal saltando de lado a lado, parando y comenzando. ¡Ay! Tenía que haber comido. ¡No, amigo! Pero, ¿ustedes vieron? No, eso es un asco, amigo. Te saca la vida de a poco, amigo. No, yo soy un boludo. ¡No! ¡Ay! ¿Vino de ese lado? Oh, me olvidé de qué lado venía. Joder, se me recuesta, boludo. ¡No! Oh, dicho eso... Te encanta agitar esa cosa por el aire, ¿eh? Escucha, sé que antes no me has respondido, pero en alguna parte puedo sentirlo. Hay un destello de una buena persona dentro de ti. El recuerdo de alguien que una vez quiso hacer lo correcto. Alguien que en otro tiempo incluso podría haber sido un amigo. Venga, Tron. ¿Me recuerdas? Por favor, si puedes oírme, olvidémonos de todo esto, ¿vale? Baja el arma y... Bueno, mi trabajo será mucho más fácil. Sean te está perdonando. No, no lo voy a perdonar. Es la ruta genocida. Bueno, valía la pena intentarlo. Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas, ¿eh? ¡Hijo de Pu! ¡No, es re complicado! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! A mí me caí ahí y me sacó toda la vida. La con... Mantén tu determinación, dale. No hay chance, no puede ser, amigo. No. Esto no sé qué es. No quiero jugar más. No quiero jugar más. Ok.
Bueno, váyanse todos a la mierda, boludo. Váyanse todos, pero viendo la concha a su vieja, boludo. No, 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 amigo, voy a llorar, boludo, voy a llorar. ¡No! Perdí. Me voy. Me voy, gente. ¡Oh! Bueno, ¿quieren que le mandemos a Sans? Bueno, dale, voy a matar a Sans y termino esto. Undertale, por fin, para toda la vida. Espero que este video tenga 20 millones de visitas, porque si no me muero. Vamos a mandarlo en este intento. Primer intento con 20 años. Vamos a demostrar que yo soy más pro. chupame la pija. Oh. No. ¿Qué pasa? Ok, tranqui, no pasa nada. Eso no me pegó. ¡Sí! ¡Boludo! ¡Vamos! ¡No puedo creer! Creo que gané, ¿no? ¿Gané? ¡Oh, Dios! ¡Dios! No, amigo, nunca sufrí tanto en mi vida. Es hora de mi ataque especial. ¿Estás listo? No pierdo nada. Pará, ojo, banca, no quiero. Si pierdo ahora, me meto un tiro. Sep. Eso es. Es literalmente nada. Y así se va a quedar. Jejejeje. ¿Lo pillas? Sé que no puedo vencerte. En uno de tus turnos vas a matarme. Así que he decidido que nunca será tu turno. Seguiré teniendo mi turno hasta que te rindas. Incluso eso significa quedarse hasta aquí, hasta el fin de los tiempos. Capiche. Te acabarás aburriendo. Si no te has aburrido ya, quiero decir, y entonces por fin abandonarás. Conozco a los de tu tipo. Eres muy determinado, ¿cierto? Nunca te rendirás, incluso si no sacas beneficio alguno. Sí puedo dejarlo claro. No importa, tú continuarás. No por deseos de bondad o maldad, solo porque crees que puedes. Y porque puedes, debes. Pero ahora has alcanzado el fin. No queda nada para ti. Así que, en mi opinión personal, lo más determinado que puedes hacer aquí es rendirte del todo. Y bostezo, hacer literalmente cualquier otra cosa. Se durmió. Se durmió Sand. Lo muevo ahora, ahora lo muevo. Oh, ahora. ¿Cómo se va a dormir, boludo? Sí. Je, ¿en serio pensabas que iba...? pensé que me lo iba a esquivar. ¡A tu casa, Sans! Así que supongo que esto es todo. Pero no digas que no te lo advertí. Me voy al bar de Grilby. Ah, no, se murió. Pensé que se moría. Papyrus, ¿te traigo algo? Oh, no. Oh, my God. ¿Qué? Amigo, se me crashó el juego. Amigo, se me crashó el juego. ¿Habrá guardado? No me la contés. Nada, se guarda automáticamente, ¿o no? Bromita. Se la creyeron. Voy a guardar acá por las dudas. ¡Oh, Asgore! ¡Qué curioso! Nunca había visto a una planta llorar. ¿Eh? Debes de ser de quien me ha advertido esa flor. ¡Buenas! ¿Qué tipo de monstruo eres? Lo siento, no sabría decir. Vamos. No hace falta luchar. ¿Por qué no lo hablamos con una tacita de té? Ah, lo maté al toque. No. Tú. ¿Ves? Nunca te traicioné. Era todo un truco, ¿ves? Estaba esperando a matarle para ti. Después de todo, soy tu mejor amigo. Soy útil, puedo serte útil. Prometo no entrometerme en tu camino. Puedo ayudar. Puedo. Por favor, no me mates. ¡Sí! ¡A la mierda Flowey, boludo!
Estaba re feliz. Había matado a todo el mundo. Miren la cara que tiene. Saludos. Yo soy Ale. Gracias. Tu poder me ha despertado de la muerte. ¿Eh? Mi alma humana, mi determinación, no eran mías, sino tuyas. Al principio estaba muy confuso. Nuestro plan había fracasado, ¿verdad? ¿Por qué fui devuelto a la vida? Tú, con tu orientación, me di cuenta del propósito de mi reencarnación. Poder, juntos, hemos erradicado al enemigo y nos hemos vuelto fuertes. PS, ataque, defensa, oro, punto de experiencia, nivel. Cada vez que un número aumenta, esa sensación soy yo. Ale, ahora hemos alcanzado lo absoluto. Aquí no queda nada para nosotros. Borremos este mundo sin propósito y pasemos al siguiente. ¿Borrar o no borrar? No, borrar o no. ¿Borrar o no borrar? No, no borrar. No borrar. ¿No? Qué curioso. Debes de haberlo entendido mal. ¿Desde cuándo tenías tú el control? ¿Qué? Chat, se me está moviendo. ¿Qué? ¿Entro de vuelta a Undertale? Tenés que quedarte ahí 10 minutos. ¿10 minutos acá? ¿Así? Ok, 10 minutos. Voy al baño, voy al baño. 10 minutos. ¡Oh! Ahí está. Interesante. Quieres volver al mundo que has destruido. Eres tú quien lo empujó todo hasta el borde. Eres tú quien llevó este mundo a su destrucción. Pero no puedes aceptarlo. ¿Crees que vas más allá de las consecuencias? Pongo sí o que no. ¿Crees que va más allá de las consecuencias? Sí. Exacto. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Todavía tienes algo que quiero. Dámelo y traeré de vuelta este mundo. ¿Qué quiere? Sí, dale. Entonces estamos de acuerdo. Me darás tu alma. Sí, ya fue. Entonces ya está. Ya está hecho. Le acabo de dar mi alma, boludo. Le di mi alma. Ok, Undertale. ¿Y todo de vuelta? ¿Terminó? Terminó. Bueno. Sans, te amo y te odio. Terminó la época de Undertale en el canal. Espero que les haya gustado. Un like, un comentario si les gustó. Yo sufrí mucho. Así que nada. Un besazo. Like